El Cámbrico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica, la cual se divide en seis periodos de los que el Cámbrico ocupa el primer lugar precediendo al Ordovícico. Comenzó hace unos 541 millones de años y terminó hace unos 485 millones de años. Debe su nombre a la denominación Cambria, que es la forma latinizada de Cymru, término con el que los galeses se refieren a su país, Gales, lugar donde el geólogo inglés Adam Sedgwick identificó este sistema en 1831. En este periodo se produce una explosión de vida y por primera vez en el registro fósil se distinguen organismos pluricelulares más complejos que las esponjas o las medusas. La exposición cámbrica dio lugar a la aparición de una increíble diversidad de vida sobre la Tierra, que incluye muchos de los principales grupos de animales presentes en la actualidad. Entre ellos encontramos a los cordados, al que pertenece el género de los vertebrados, animales con espina dorsal, en el que se incluyen los humanos. Puede que fuera el oxígeno presente en la atmósfera que alcanzara los niveles necesarios para impulsar el crecimiento de estructuras corporales y formas de vida más complejas. El ambiente se hizo también más hospitalario al calentarse el clima y subir el nivel del mar. Entre las criaturas del periodo se encuentran, por ejemplo, las algas verdes del tipo Volvox, de apenas unos milímetros de diámetro, o también los trilobites, un grupo de artrópodos que no superó la extinción pérmica. Durante el Cámbrico aparecen en el registro fósil cerca de 50 grandes grupos de organismos, filos, de la mayoría de los cuales no se conservan restos de precursores en la escala evolutiva. Este surgimiento de nuevos filos, aparentemente súbito, si no se tiene en cuenta el espacio temporal, recibe el nombre de explosión cámbrica. Tres grandes eventos marcaron el límite neoprotezoico-cámbrico: la posible extinción de la fauna de Ediacara, el incremento de la bioturbación de los sedimentos y la biomineralización generalizada entre los invertebrados fueron los eventos que marcaron el límite de esta etapa. El periodo Ordovícico comenzó hace unos 485 millones de años y terminó hace unos 444 millones de años. El Ordovícico es el segundo periodo del Paleozoico. Durante este periodo, los lentes del Cámbrico continuaron su desarrollo y aparecieron los primeros organismos grandes del planeta, como el Euterido Megalograptus. Geografía. La geografía de la Tierra era similar a la del Cámbrico, pero las islas del norte, Siberia, Norteamérica y Europa estaban más juntas, mientras que un trozo de Gondwana que correspondía a la actual China. Clima. En el Ordovícico se produjo una larga era glacial, que afectó especialmente a Gondwana. Hubo un enfriamiento de la atmósfera. Esto causó la gran glaciación. Se pueden ver hoy los depósitos glaciales en Sudamérica y África. El clima era bastante cálido y húmedo, y al final del periodo hay pruebas de una violenta actividad climática con abundantes tormentas. Vida. Las capas arenosas de los fondos marinos eran ricas en trilobites. Estos artrópodos tenían un caparazón. Su cuerpo constaba del céfalo o cabeza, el tórax y una cola segmentada. Esta clase contaba con más de 100.000 especies y se alimentaban enteramente de restos animales y vegetales. También estaban los enormes nautiloideos de concha recta como cameroceras u ortoceras. Entre los animales del Ordovícico destacan los primeros peces como el astraspis o el arandaspis. En las playas fosilizadas se han encontrado los restos de un animal similar al ciempiés. La existencia de esta especie terrestre implica la existencia de plantas terrestres, ya que estos animales eran herbívoros. El Silúrico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en seis periodos de los cuales el Silúrico ocupa el tercer lugar, siguiendo al Ordovícico y precediendo al Devónico. Comenzó hace 444 millones de años y terminó hace 416 millones de años. Debe su nombre a la tribu celta de los siluros, que vivieron en el sur de Gales, lugar donde el geólogo escocés Roderick Murchison identificó este sistema en 1831. Se caracteriza porque el nivel de los océanos era elevado, con lo que existe un amplio registro de sedimentos marinos en todos los continentes. Aparecen los placodermos, los tiburones espinosos y los peces cartilaginosos.
Las plantas terrestres se encontrarán restringidas a ambientes palustres. En algunas zonas se forman yacimientos de petróleo y gas. El silúrico se puede subdividir informalmente en silúrico inferior, Llandaberi y Wenlock, y silúrico superior, Ludlow y Pridoli. Clima. Durante este periodo, la Tierra entró en una larga fase de cálido invernadero, con mares cálidos y someros que cubrían la mayor parte de las masas de tierra ecuatorial. A principios del silúrico, los glaciares se retiraron de nuevo del polo sur hasta que casi desaparecieron a mediados del silúrico. El clima se enfrió ligeramente, pero en el límite entre el silúrico y devónico fue algo más cálido. A finales del periodo ordovicio se produjo una extinción masiva muy importante, que acabó con casi la mitad de las especies de animales existentes. Estas extinciones sirven a los paleontólogos para marcar el fin del ordovicense y el inicio del silúrico. En esta época desapareció toda clase de animales. Los trilobites del ordovicense se extinguieron, pero rápidamente evolucionaron los nuevos trilobites del silúrico. También se desarrollaron nuevos graptolites y branquiópodos. A medida que los mares poco profundos del silúrico se calentaban, empezaron a formarse vastas zonas de arrecifes que no estaban compuestas de coral, sino de esponjas, llamadas estramatoporites, que se formaron acumulando en capas sucesivas. El clima cálido y húmedo proporcionó un ambiente muy beneficioso para la vida marina de todos los tipos. En los medios marinos, los trilobites, aunque no se extinguieron, no se recuperaron de la extinción ordovícica, pero sí se recuperaron y expandieron los siguientes grupos: los braquiópodos, gasterópodos, bivalvos, briozoos, crinoideos, acrítarcos y graptólites. Y el avance evolutivo más importante fue la aparición del primer animal de respiración aérea, que fue un escorpión. El devónico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Esta se divide en seis periodos, de los que el devónico ocupa el cuarto. En la década de 1830, los geólogos Adam Sedgwick y Roderick Murchison estudiaron las capas de roca arenisca caliza y pizarra del condado de Devon, Inglaterra. Estas capas se formaron hace unos 400 millones de años. En 1839 surgieron la adopción del nombre devónico para este periodo geológico. Cuando amanecía el periodo devónico hace unos 416 millones de años, el planeta estaba cambiando su apariencia. Las tierras emergidas terminaron repartidas entre un continente en el sur, Gondwana, y el otro en el norte, a la altura del Ecuador, llamado Laurasia, que empezó el periodo como dos masas continentales llegadas a tal estado de rigidez en un lejano pasado, colisionó con Europa, dan nombre al devónico, ya que estas rocas tan características se estudiaron por primera vez en Devon. Los océanos estaban poblados por grandes peces depredadores. Los animales y las plantas empezaron a extenderse por tierra firme. En la fauna devónica, los mares tenían un nivel generalmente alto de vida, pero durante este periodo geológico, el mayor cambio fue en los ecosistemas acuáticos, con la aparición de nuevos animales neotónicos, que son los animales nadadores. Se conoce la fauna devónica como la edad de los peces. Los restos son muy diversos y bien preservados, muchos de ellos en los depósitos de agua dulce como los lagos. Otras de las cosas que caracterizan a la fauna devónica es la colonización de la tierra. Los tiburones primitivos se hacen más numerosos que durante el silúrico y aparecen los primeros peces de aletas lobuladas y los peces óseos. Los grandes arrecifes de coral, los trilobites y los braquiópodos siguen siendo comunes y aparecen los primeros moluscos. Sobre tierra firme, las primeras plantas con semillas se extienden formando enormes bosques. Durante el devónico, hace unos 365 millones de años, surgen los primeros anfibios. También proliferan varias líneas de artrópodos terrestres. Al final del periodo se produjo la extinción masiva del devónico, que afectó gravemente a la vida marina. Durante el devónico se formaron los yacimientos de petróleo y de gas de algunas zonas. El carbonífero es el periodo de la era paleozoica que abarca desde el final del devónico hasta el principio del pérmico. El periodo carbonífero comenzó hace 359 millones de años. El carbonífero fue una época de gran actividad orogénica, ya que las tierras que formarían el supercontinente Pangea se fueron reuniendo. Existían dos océanos mayores en el carbonífero, Pantalassa y Paleotetis, junto con otros menores. La primera parte del carbonífero fue bastante cálida, aunque en la etapa final del periodo el clima se fue enfriando. La glaciación Gondwana, favorecida por el movimiento hacia el sur de sus tierras, continuó en el pérmico. En este periodo los árboles no se parecían a los actuales, en realidad eran versiones gigantescas de algunas plantas que hoy llamamos equisetos y licopodios,
También se hallaron animales acuáticos alrededor de Pangea como braquiópodos, briozoos, antrópodos y moluscos. Además, en aquellas aguas empezaron a revolucionar los primeros peces acorazados, tiburones y otro tipo de faunas más modernas y conocidas entre nosotros. En los océanos, los grupos más importantes de invertebrados eran foraminíferos, los corales y los equinodermos. Entre los vertebrados, los peces se diversificaban y abundaban en los mares. En tierra firme, las plantas de principios del carbonífero son muy similares a las finales del devónico, pero hacen en su aparición nuevos grupos. Las principales plantas de principios del periodo son helechos de diversos tipos. A finales del carbonífero aparecen las cicadáceas. Los anfibios eran diversos y comunes a mitad del periodo. Una de las mayores innovaciones evolutivas de este periodo fue el huevo amniota, que permitió la conquista de la tierra a los tetrápodos. De esta época son los primeros reptiles. Eventos paleogeográficos del carbonífero. Límite carbonífero inferior medio. Existen dos acontecimientos importantes. 1. Bajada global del nivel del mar. 2. Extinción masiva de la vida oceánica. Carbonífero superior. Durante el carbonífero, medio Gondwana contacta con el continente de las antiguas areniscas rojas. Del carbonífero superior, los climas tropicales cambiaron significativamente. Los carbones continuaron formándose, pero los licopodiófitos ya no fueron más los contribuyentes primarios. Las plantas dieron periodos carboníferos en su nombre. En ningún otro intervalo geológico hay tantas fósiles de plantas. Aquí se formaron los yacimientos del carbón. El carbonífero finalizó hace 299 millones de años. El Pérmico es una división de la escala temporal geológica que pertenece a la era paleozoica. Este se divide en 6 periodos de los que el Pérmico ocupa el último lugar, siguiendo al Carbonífero. Comenzó hace unos 299 millones de años y acabó hace unos 251 millones de años. El periodo Pérmico presenció la diversificación de los primeros amniotas en el grupo ancestrales de mamíferos, tortugas, lepidosaurios y arcosaurios. En el Pérmico hubo importantes cambios climáticos, con una tendencia general de climas tropicales a condiciones más secas y áridas. Cuando el Pérmico comenzó, la Tierra todavía sentía los efectos de la última glaciación. En el Pérmico, la unión entre Siberia y Europa continental a lo largo de los Urales produjo la unión casi completa de Pangea. El sudeste de Asia era la única masa terrestre de gran tamaño separada y así seguiría durante el Mesozoico. Hacia la mitad del periodo, el clima se hizo más cálido y suave. Los glaciares habían retrocedido y el interior continental se hizo más seco. Gran parte del interior de Pangea era probablemente una zona árida, con grandes fluctuaciones estacionales. Se produjo la evolución de insectos de aspecto moderno. De esta época son algunos célebres fósiles como el Mesosaurus y el Dimetrodon. La innovación evolutiva más espectacular de algunos anfibios fue el huevo cleidoico, que los convirtió en reptiles y liberó de su dependencia acuática para la reproducción, permitiéndoles explorar las riquezas interiores de la Tierra. El Pérmico, y con él la era paleozoica, terminó con la extinción masiva del Pérmico Triásico, la mayor extinción en la historia de la Tierra, en la que desaparecieron el 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Existen pruebas de la concurrencia de varios cambios en la estructura física de la Tierra, los océanos y la atmósfera durante el Pérmico tardío, que figuran en las hipótesis explicativas de las extinciones. Los más importantes fueron los siguientes. Vulcanismo. En Siberia se produjeron masivas erupciones que duraron miles de años, produciendo enormes flujos de basalto. Liberación de hidratos de metano. Esta teoría enlaza con la erupción del flujo de basalto. El calentamiento producido por las erupciones podría haber aumentado lentamente la temperatura del océano. Liberación de sulfuro de hidrógeno. Otra hipótesis involucra la liberación de sulfuro de hidrógeno en los océanos. Las aguas oceánicas profundas periódicamente pierden la totalidad de su oxígeno disuelto. Impacto de un gran meteorito. Recientemente, en 2006, se encontró el gran cráter de un posible impacto de meteorito en la Tierra de Wilkes, en la Antártida.